programa patrocinado por... El punto me vuelve loca. Yo a la hora que vaya a mi habitación tengo 5 o 6 bufandas hechas. Por eso me dice que estoy siempre así. Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité. Esta residencia es mi casa, es todo para mí. No he podido ir al colegio, no he podido ir a nada. He venido aquí y lo estoy aprendiendo. Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien, muy bien. 10 años y pico que llevo ya. Comunidad de Madrid. Programa patrocinado. Muy buenas tardes, ya casi noches, de este 8 de marzo de 2023. Esto es Cambia Madrid de Canal 33. Muy buenas noches a todos los espectadores. Hoy os vamos a ofrecer un programa especial distinto al Cambia Madrid, a la tertulia ciudadana del resto de los miércoles, porque queremos festejar, homenajear a las mujeres, especialmente a las madrileñas. Por eso hoy os hemos preparado un programa, lo dicho, especial, que contiene pues muchos momentos, como el recuerdo a las manifestaciones, que ahora, todavía a día de hoy, a esta hora, a las 20 y casi 50 minutos de la noche de este 8M, están discurriendo por las calles de Madrid. De hecho, estamos viendo unas imágenes que precisamente han pasado casi a las puertas de este estudio de Canal 33, en la calle Atocha de Madrid. Se trata de la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, que, como sabéis, es una de las dos manifestaciones, protestas principales de este 8 de marzo. Un año en el que, después de la pandemia, no hay restricciones de ningún tipo para manifestarse en este 8 de marzo. Lo que ocurre es que hay dos manifestaciones. El movimiento feminista se ha partido, podemos decir, a la mitad. Estamos viendo la manifestación que ha transcurrido por la calle Atocha de Madrid, del movimiento feminista, que es aquel que agrupa a las manifestantes que protestan contra la ley del sí, del solo sí es sí. Piden la dimisión de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. También hemos escuchado gritos en contra de la prostitución, en contra de la ley trans recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, que estamos viendo en estos momentos. Se trata de la manifestación del movimiento feminista, que es, podemos decir, contraria o muy diferenciada de la manifestación tradicional organizada por el colectivo 8M, Mujeres de Madrid, que discurre en estos momentos entre la Puerta de Atocha y la Puerta del Sol de Madrid. Está discurriendo en estos momentos por la calle Alcalá. Este año vamos a ofrecerles un programa especial, como hemos hecho otros años antes de la pandemia. De hecho, Canal 33, como sabéis, al igual que hizo con el movimiento LGTBI, cubriendo las manifestaciones desde el inicio, también lo hizo con el 8M en esas primeras grandes manifestaciones que discurrían por las calles del centro de la capital. Me acuerdo especialmente de esa manifestación de 2018 que reunió a casi 500.000 de personas y que cubrimos aquí en directo, en Canal 33. Pero no todas las protestas, no todas las concentraciones, no todos los actos de celebración del Día de Mujer se han celebrado en la capital. También, como sabéis, Canal 33 atiende al resto, a los 178 municipios restantes de la Comunidad de Madrid, que también algunos de ellos, muchos de ellos, sobre todo las grandes ciudades, han celebrado sus propios actos. De hecho, hemos asistido al acto institucional del Ayuntamiento de Leganés por el 8M, que ha sido presentado por la concejala de Igualdad, Elena Aillón, y por la psicóloga de este área, Olga Magán. Han entregado, entre otros actos, un premio llamado Mirada Violeta, que ha recaído en el Club de Lectura Rosa Luxemburgo de Leganés. Adelante, compañeros, con ese acto por el Día de la Mujer en el consistorio leganense. Thank you.
Celebramos el 8 de marzo, Leganés, el Día de la Mujer, con un nutrido número de actividades que venimos desarrollando desde hace ya unos cuantos días que se van a seguir desarrollando a lo largo del mes de marzo. Hoy, 8 de marzo, es el día central en el que hemos tenido actividades deportivas con mujeres y hoy el acto más importante se desarrolla en el Ayuntamiento de Leganés con un importantísimo número de asociaciones, colectivos, casas regionales, sindicatos y partidos políticos aquí presentes, impulsando todos juntos la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Hacemos el reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a nivel mundial y además hacemos el reconocimiento de las entidades y asociaciones que trabajan aquí en Leganés en el ámbito del Consejo Sectorial de Igualdad. Desde el Ayuntamiento y desde Igualdad, hoy ha sido un día que hemos comenzado a las 9 de la mañana despidiendo a los autobuses, a los autocares que iban a hacer una caminata por la igualdad en el Parque de Polvoranca. La caminata de Metro Minuto ha partido de Rosa de Luxemburgo y ha finalizado aquí en la Plaza Mayor para unirse al acto del 8 de marzo. Ha sido impresionante, han participado cantidad de hombres y mujeres, muchos han sido también del centro de mayores, Rosa de Luxemburgo. La caminata ha recorrido la ciudad por lugares tan importantes y tan destacados como la Plaza España, la ciudad universitaria de la Carlos III, y se han ido parando en distintos puntos y nombrando a las mujeres que se han elegido para formar parte de las aulas del Centro de la Mujer. Han sido 5 mujeres importantes a lo largo de la historia y se ha ido hablando de ellas durante toda esta caminata. Posteriormente se ha iniciado el acto aquí en la Casa Consistorial con una afluencia muy fuerte de entidades, de asociaciones, de grupos políticos, de hombres y mujeres. Se ha dado lectura al manifiesto que se elaboró por el Consejo Sectorial de Igualdad y que también ya fue leído en el último pleno ordinario del mes de febrero. Seguir siendo un referente mundial, ya que España, bueno, pues es una de las sociedades más avanzadas en materia de igualdad y queremos, bueno, pues que muchos países que no tienen, bueno, esas posibilidades se reflejen en nuestra situación para, pues, seguir avanzando. Pero eso no quiere decir que Leganés esté estancada, que nuestro país deba pararse, porque tenemos que seguir trabajando todos juntos para que esa igualdad siga, bueno, pues avanzando hasta que consigamos esa igualdad real. Y hemos hecho un recorrido principalmente por la situación de la mujer a todos los niveles, tanto la mujer en España como la mujer a nivel internacional, haciendo hincapié y poniendo dos focos principales: uno, por una parte, la brecha salarial y la parte de la diferencia de salario que aún mantienen los hombres y mujeres, y luego, por otra parte, la importancia de continuar con la lucha contra la violencia machista, poniendo el foco en las mujeres asesinadas. También hemos tenido un reconocimiento a las mujeres que luchan
por la igualdad y por los derechos a nivel internacional, como son las mujeres de África, las mujeres de Latinoamérica y muy especialmente a las mujeres de Irán y de Afganistán. Hemos también entregado el segundo premio, la Mirada Violeta de Leganés. En esta ocasión, el año pasado se entregó al Instituto José de Churriguera y en esta ocasión se ha entregado al Centro, al Club de Lectura Rosa de Luxemburgo, que lleva funcionando prácticamente desde el 2015 y que tiene su sede en una de las auras del Centro de la Mujer. Hemos tenido la suerte este año de que nos dieran este hermoso premio, la Mirada Violeta, y al parecer es el segundo año que se concede a un grupo de Leganés que haga cosas así interesantes. Estamos muy felices, todo el Club de Lectura, estáis invitadas, invitados todos los que os gusta la lectura y las escritoras y escritores de aquí de Leganés y de otros sitios que también queráis participar, también estáis invitados. Decía yo antes que hay un colectivo especial que son las mujeres con algún tipo de discapacidad que sufren con mayor rigor esas desigualdades, y en este colectivo en concreto tenemos que seguir profundizando día a día entre todos para seguir avanzando, no solo, como decía, en legislación, que ya somos una de las sociedades más avanzadas, sino en derechos reales. Muchas felicidades a todas las mujeres y a seguir trabajando juntos por el feminismo. Como decíamos, este ha sido un resumen de uno de los muchos actos que se han celebrado y se siguen celebrando en el día de hoy por motivo del Día de la Mujer. En este caso ha sido en el Ayuntamiento de Leganés, que no son solo las únicas actividades a lo largo del mes, celebran otras muchas que podéis encontrar en la página web del consistorio leganense, leganés.org. Pero no os vayáis porque, como os contaba,
Tenemos un programa preparado muy especial, además de lo que habéis podido ver. También tenemos preparado, después de la publicidad, un documental muy interesante sobre movimientos sociales y mujeres aquí en la Comunidad de Madrid. Será después de esta pausa publicitaria que adelanta Metro de Madrid, la mejor vía para días como hoy, llenos de protestas en la calle, poder moverse por todo Madrid. Próxima estación. Plaza de España. Correspondencia con... Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Metro como un beso que te mueve los huesos. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible. Que Metro cada día más accesible. Metro es tecnología y modernidad. Porque en Madrid Metro significa conectividad. Y son nuestros usuarios los que hacen que Metro seamos centenarios. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Lo dicho, en esta segunda parte del programa especial 8M de Cambia Madrid en Canal 33, os ofrecemos a continuación el documental Movimientos Sociales y Mujeres en Madrid, una aproximación histórica de la serie Derechos de la Mujer y Equidad de Género, elaborada por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, publicado pues, en 2018, a mediados de 2018, 3 meses después de esa histórica manifestación que, como dijimos anteriormente, retransmitimos aquí en directo en Canal 33 por los derechos de las mujeres. En este documental participan, entre otras, muchas académicas de la UNED y también luchadoras como Carmen Barrios Corredera, Sara Martín Gutiérrez, Yolanda Riquelme y Paca Sautquillo, una activista por la memoria y feminista muy conocida aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Es un placer ver este magnífico documental. Desde las 7 de la tarde en Madrid, la manifestación multitudinaria, como decimos, recorre Alejandra Ayoza. La ciudad ha comenzado en Atocha, sigue, tiene que llegar hasta la Plaza de España. Pues sí, podemos decir que la cabecera está a punto de llegar a este final de la Gran Vía, confluencia ya con la Plaza de España, donde en un escenario van a leer un comunicado las representantes, las portavoces de la comisión del 8M. Ese comunicado, el que hemos tenido acceso, hablarán contra la discriminación salarial, también contra la violencia sexual y para que los cuidados... Si nosotras paramos, se para el mundo. Bajo esta consigna marcharon el 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en todo el mundo. En Madrid, la manifestación concluía con la lectura de un manifiesto que comenzaba proclamando: «Juntas somos más». La respuesta a la convocatoria de Madrid se califica inmediatamente como de histórica. Tanto las organizadoras como la opinión pública en general se ponen de acuerdo a la hora de considerar que con esta marcha se escribe una nueva página de esa crónica inconclusa de la que han participado una interminable lista de mujeres. Mujeres en ocasiones anónimas, en otras convenientemente silenciadas por los grandes relatos historiográficos. Recientemente, el Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad revelaba en un estudio realizado junto al Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo que España es el quinto mejor país del mundo para vivir si eres mujer. Sin embargo, tanto el espejismo de ciertos avances como determinados derechos que hoy en día damos por supuestos y consideramos como inalienables no son otra cosa que logros sociales, que han sido adquiridos solo después de no pocas luchas y sacrificios realizados por todas aquellas mujeres que nos antecedieron. España es un país que se incorpora al asociacionismo muy tardíamente frente a la mayor parte de países de Europa que ya han vivido revoluciones y tienen movimientos industriales y movimientos obreros. La primera norma es del año 1839 y se limita solamente al socorro de asistencia mutua. Se están prohibidas todavía asociaciones de carácter obrero. Posteriormente, la Revolución Gloriosa del año 1868 es la que abre la puerta al asociacionismo y se aprueba una primera norma en el año 69. No obstante, la entrada del general Pavía, el golpe de Estado del general Pavía, prohíbe cualquier tipo de asociación
elimina cualquier tipo de asociación y posteriormente ya en el año 1874 se crea una ley de asociaciones de carácter político, obrero, asistencial. Si partimos de que la mujer solamente tiene alma a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, pues la mujer ha estado habitualmente eliminada de cualquier tipo de actividad pública y jurídica. La mujer ha participado en grupos, ha realizado actividades en grupo, pero sobre todo de carácter asistencial, su vinculación con la Iglesia Católica, obras de caridad, etcétera, etcétera. Pero no, realmente tenemos que pensar que el asociacionismo surge con la democracia, es un derecho de democracia, y en España la democracia ha llegado muy tarde y en periodos muy, muy escasos. Entonces, el papel de la mujer ha estado muy relegado siempre a la familia, a la iglesia, a la obra social, etcétera, etcétera. La ciudad de Madrid ha sido testigo de excepción de las múltiples y no siempre conocidas historias que sus ciudadanas han ido tejiendo por entre sus calles. El mapa de la villa ha sido el silente escenario de complejos procesos históricos que, sobre todo teniendo como punto de partida la Revolución Industrial, acarrearon profundos e irreversibles cambios sociales. En 1870, el pedagogo Fernando de Castro crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Este proyecto educativo, pionero en el Estado español, supuso un espaldarazo sin precedentes en la promoción social de la mujer. Soplaban aires de cambio en la villa y corte. La industrialización trajo consigo un nuevo guión, cuyos agentes todavía tenían que aprender a interpretar. Las múltiples exigencias de este guión supusieron nuevos esfuerzos y desafíos para las mujeres, pero también la oportunidad de redefinir sus papeles en la construcción de nuevo orden social. Incorporada al mundo laboral, sin que por ello fuera renegociado su tradicional papel de esposa y madre, un incipiente asociacionismo fue la respuesta de estas mujeres a muchos de los problemas con los que se fueron encontrando. En Madrid, es la fábrica de tabacos una de las primeras en incorporar de manera regular a mujeres en su planta. La figura de la mujer funciona muy bien dentro de este sistema de producción. Trabajan mucho más rápido, tienen salarios más bajos, se supone también que son un colectivo más fácil de alguna manera de controlar. Y bueno, pues enseguida se extiende la mano de obra feminizada en este tipo de producción, en este tipo de fábricas. Algo de lo que nos fascina de la historia de las cigarreras es que va a ser uno de los primeros colectivos obreros o de las industrias prácticamente totalmente feminizadas dentro del país, y es verdad que es algo común, como a todas las factorías que tienen una mayoría femenina, que son bastante pioneras en el tema del movimiento obrero, incluso antes de que podamos hablar de movimiento obrero como tal, porque por ejemplo la fábrica de Madrid protagoniza motines importantísimos desde, yo creo que el primero es 1830, sí, sí, sí. Cuando todavía es difícil hablar en España de, bueno, y a nivel global, hablar de movimiento obrero. Ellas se están organizando, aunque sí que tiene este formato del motín, que es como mucho más violento, como un estallido espontáneo y demás, pero que son capaces de paralizar la fábrica y de conseguir sus demandas una y otra vez a lo largo de todo el siglo XIX. Y según entramos en el XX, por supuesto, ellas, que tienen una identidad muy fuerte ya como colectivo, enseguida se organizan como un movimiento obrero ya mucho más organizado. Creo que esa es la clave más interesante de las cigarreras. A nosotras la pregunta que nos suscita precisamente que sean tan tempranos los movimientos reivindicativos en el contexto de la fábrica de tabacos, lo primero que nos llama la atención es por qué. ¿Por qué se sienten ellas tan empoderadas para poder generar este tipo de revueltas y además conseguir todo lo que se proponen? Y para nosotras la clave está en que tienen una identidad muy fuerte
de clase, se entienden como mujeres obreras, pero sobre todo también las une una identidad de género muy fuerte, y es que todas están compartiendo problemáticas tanto dentro de la fábrica como fuera, que el impacto también de la fábrica en el barrio es muy potente porque se convierte en un barrio también muy feminizado por la presencia de la fábrica. Sí, yo aquí añadiría también que, claro, cuando estamos hablando del establecimiento de la fábrica y de esta entrada de la mujer en el ámbito laboral, estamos hablando de un momento, hablamos del siglo XIX, en el que todavía no hay toda una serie de instituciones que están dedicadas a atender labores de cuidado, ¿no?, que están asignadas a las mujeres por esta distribución de roles de género. Entonces, se tiene que generar sí o sí entre ellas una red de solidaridad muy fuerte para poder confrontar lo que es horas de trabajo interminables, ¿no?, con el tema de cuidar la familia, cuidar los hijos, hacer la comida, y esto solo se puede conseguir si al final se establecen entre ellas pues solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? No obstante, estos primeros conatos asociativos todavía carecen de sistematización y, sobre todo, de vigencia legal. Habrá que esperar hasta principios del siglo XX para que, inspiradas por iniciativas, sobre todo, provenientes de Europa, comiencen a surgir las primeras agrupaciones de mujeres legalmente reconocidas. La mujer se incorpora mucho más tarde que el hombre al asociacionismo y este tipo de asociaciones de la mujer, en primer lugar, están vinculados a la Iglesia Católica o a la obra social, a la asistencia social, obras de beneficencia, etcétera, pero llega muy tardío. Tenemos que tener en cuenta que la primera asociación de mujeres se crea en el año 1918, una asociación se llamaba Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la crea María Espinosa de los Monteros, y es una asociación muy vinculada a la derecha, muy aristocrática, que no tiene ninguna idea, ninguna ideología feminista en absoluto. Madrid y Barcelona son las dos ciudades donde surge primero el asociacionismo. Madrid, pues, es la capital de España y por tener universidades, y también Barcelona. Es verdad que Barcelona es mucho más lejana geográficamente de Madrid, está mucho más cerca de Francia, la relación entre franceses y catalanes es mucho más fluida, y las ideas asociacionistas en Francia habían triunfado mucho antes que en España. Es decir, ya con la Revolución Francesa se habla de la asociación y la asociación de mujeres. No obstante, los principales hitos surgen en Madrid. Los hitos más importantes, que son la creación de un liceo, un club, en Madrid, es en el año 26, y da lugar a que posteriormente surgiera en Barcelona, y por supuesto había surgido mucho antes estos liceos en la mayor parte de los países de Europa. En torno a la residencia de señoritas se aglutinó un nutrido grupo de artistas, científicas e intelectuales que participaron activamente en la generación del 27. Con el paso del tiempo se les dio el nombre de las sin sombrero a estas mujeres que un día, para el escándalo de propios y extraños, decidieron pasear por Madrid con la cabeza descubierta, tratando así, en palabras de las propias protagonistas, de dejar volar sus ideas. Es en la actividad de estas mujeres que siguieron los pasos de aquellas otras que en la generación del 14 lucharon en el plano laboral y político, donde encontramos uno de los precedentes más significativos de los movimientos sufragistas y feministas de Madrid. Sin embargo, se trata de una escena difusa, compuesta por la suma de figuras individuales, lejos aún de conformarse como un movimiento social con fines definidos y un objetivo común. Es que fíjate, yo creo que la historia de las sin sombreros se está empezando a conocer ahora. Es algo curioso, pero fueron muy importantes porque eran mujeres intelectuales, pero como cuando terminó la guerra el franquismo se dedicó a borrar absolutamente todo lo que las mujeres representaban y todo lo que las mujeres representaron en la República, porque además tenía detrás a la Iglesia Católica que le empujaba, quiero decir, la Iglesia Católica no quería oír hablar de la emancipación femenina para nada, porque se consideraba que la mujer era un pilar de la familia y a través de las mujeres se controlaba en realidad a la familia entera. Entonces las mujeres metidas en casa y de la iglesia a casa eran muchísimo más fáciles de controlar que las mujeres libres, ¿no? Entonces yo creo que
me resulta curioso, pero de las sin sombrero tú le preguntas a cualquiera y se sabe muy poco de ellas. Es curioso que las primeras asociaciones de mujeres no son feministas, es decir, o no son feministas en sentido estricto, porque al final la mujer cuando se asocia lo que está buscando es la mejora de su situación, la mejora de su situación en el ámbito laboral, en el ámbito universitario, etcétera, pero tiene que hacer frente a una reacción por parte de los hombres, pero también por parte de las propias mujeres. El primer asociacionismo femenino tuvo como gran enemigo a la propia mujer, que se veía determinadas ideas como muy lejanas para las circunstancias en la vida que se vivía en España en ese momento. Sí es verdad que posteriormente ya se crea movimiento feminista, sobre todo a partir de la Constitución del 78, que ha hecho que el asociacionismo de mujeres tenga unas características propias en el ámbito político y laboral, no en otros ámbitos. Pero es verdad que las primeras asociaciones no eran especialmente feministas. La Segunda República da carta de naturaleza tanto al asociacionismo como a gran parte de las reivindicaciones feministas de la época. Hoy en día, de continuar vigente, la Constitución republicana seguiría siendo una de las más avanzadas del mundo en cuestiones sociales y feministas. Debemos de partir de que el asociacionismo de mujeres surge con intensidad después de la Constitución de 1931 en la Segunda República, porque no debemos de olvidar que la mujer consigue la igualdad jurídica con el hombre, la igualdad jurídica como progenitor y consigue todos los derechos laborales que tenía el hombre. Y ahí vemos, en la Segunda República, vemos que hay un asociacionismo feminista y uno femenino. Es curioso, las asociaciones más vinculadas a la izquierda eran feministas y, sin embargo, las asociaciones vinculadas a la derecha eran femeninas. Hay incluso alguna asociación de carácter ultraderechista, ultraconservadora. Es una asociación que se llama Aspiraciones, que nace paralelamente a una publicación que también se llama así y que sus dirigentes propugnan la idea de una mujer anticomunista, antirrevolucionaria, antidemocrática, etcétera, etcétera. Esto se rompe cuando llega la guerra civil y en el franquismo vemos cómo la mujer es relegada otra vez de la vida pública. En el día de hoy, cautivo y desarmado. En 1939 Madrid es una ciudad en ruinas. Las mujeres que han participado activamente en la defensa de la República o aquellas que simplemente son identificadas como familiares de los vencidos son duramente reprimidas. Los derechos adquiridos son abolidos y el tejido asociacionista que había florecido durante el breve periodo republicano desarticulado y perseguido. Franco solamente permite un tipo de asociación que es el Movimiento Nacional. Todo lo que está fuera del Movimiento Nacional, por supuesto, está prohibido, también la lucha obrera está prohibida y se crea paralelamente en el ámbito de la mujer lo que se conocerá como la sección femenina, pero precisamente en contra de las ideas feministas, porque la sección femenina lo que busca es la conformación de un tipo de mujer muy concreta, la mujer ama de casa, que no trabaja, que se dedica al cuidado de su marido, al cuidado de los hijos, que es una mujer que sabe perfectamente coser, planchar, lavar, etcétera, etcétera. Y eso hace que se enmascare como asociacionismo la idea de conformar un tipo determinado de mujer que está vinculado siempre al totalitarismo, al fascismo, etcétera, etcétera. Desde que termina la guerra hasta que llega la democracia, en España siempre hubo gente organizada para terminar con la dictadura. Y entre esa gente organizada había muchas mujeres, y las había tanto en las ciudades pequeñas como en las ciudades grandes, como en los pueblos. Y quiero resaltar que las mujeres siempre han acompañado todas las luchas. Cuando hubo las luchas de la minería en los años 60, ellas eran las que mantenían, en realidad, que pudieran esas luchas mineras pudieran permanecer en el tiempo, porque eran las que organizaban las casas a los hijos, la comida, la intendencia, eran las que conseguían la solidaridad, las que hablaban con el exterior para conseguir solidaridad extranjera, las que iban, si hacía falta, a los obispos y a los curas a pedirles ayuda. Quiero decir que ellas siempre estuvieron ahí acompañando con muchísima fortaleza y se las reprimía brutalmente. A las mujeres de los mineros asturianos
Se las encarceló, se las pegó, se las daba palizas, se las volvió a rapar la cabeza. Las huelgas mineras de Asturias se convierten en una de las más tempranas reacciones organizadas contra el franquismo. Madrid se hace eco de la situación y un grupo de mujeres se coordinan desde la clandestinidad para prestar apoyo a las familias de los represaliados. El resultado es la convocatoria de la que muchos consideran como la primera manifestación de mujeres de la ciudad, de las muchas que se sucederán hasta la actualidad. Esta manifestación se produjo en Madrid en el año 1962. Fue un 15 de mayo, además, curiosamente, que si pensáis un poco, casi lo podemos enlazar con las luchas de ahora, ¿no? Cinco mujeres se reunieron para dar apoyo a las mujeres de los mineros que estaban en huelga desde el principio de la primavera en Asturias, y ellas escribieron cartas, algo así como 2.000 cartas, que las escribieron todas ellas a mano, y convocaron a las mujeres de Madrid a una protesta en apoyo a esas mujeres de los mineros en huelga. A la protesta acudieron como 300 o 400 personas, la Puerta del Sol se llenó de gente, y como fue muy curioso, porque como ellas no sabían si aquellas mujeres habían acudido a la protesta o habían acudido porque era 15 de mayo y era la fiesta de San Isidro, pues decidieron empezar a cantar Asturias Patria Querida. Entonces, en ese momento, la plaza les contestó y casi toda la gente, suponen, que había allí estaba convocada a esa concentración, y bueno, el hecho es que empezó a salir policía y detuvieron casi a 80 personas. Hay un libro que he leído ahora recientemente que dice que eran como 400 personas las que allí se concentraron. A mí la persona que me lo contó me dijo que había más. Pero como no hay fuentes muy fiables, porque el único medio que sacó la noticia fue Mundo Obrero después, y sacó dos líneas, porque fue una protesta convocada un poco, ellos lo sabían, el Partido Comunista lo sabía, pero no era convocante y además no se las tomaron en serio. Cuando ellas les anunciaron que iban a hacer esta protesta, el partido un poco como que no se lo creyó. Y un poco yo creo que las tomaron un poco incluso por, bueno, pues que era un poco imposible que algo así pudiera salir adelante, ¿no? Evidentemente había una cultura política sexista que era la cultura política del franquismo, que condena a las mujeres a los espacios privados y condena a las mujeres a ocupar un lugar absolutamente subsidiario, un lugar subalterno en la sociedad, ¿no? Encierra a las mujeres. Pero no hay que negar que en la cultura política de la izquierda también había una gran carga patriarcal, habría un gran sexismo, ¿no? El Partido Comunista y toda la tradición marxista se construía alrededor de un protagonista, y ese protagonista era el trabajador, el revolucionario. Es él, el trabajador y el revolucionario, eran los sujetos históricos. Las mujeres quedaban fuera de ese modelo absolutamente androcéntrico que construye la izquierda al centrar su eje, su objetivo en esa idea del ganador de pan, del varón, como eje de la historia, ¿no? Más allá de la clandestinidad, los únicos espacios de socialización que no les estuvieron vetados a las mujeres fueron la sección femenina y la iglesia. Por un lado, la sección femenina, rama femenina de la Falange Española, monopolizó durante años las actividades amparadas por el régimen. Por lo que respecta al entorno parroquial, poco a poco comenzaron a surgir voces discordantes con las férreas directrices del movimiento nacional. Los conocidos como movimientos cristianos de base se convirtieron desde sus orígenes en un elemento incómodo para la ortodoxia católica siempre afín y leal al régimen, donde las mujeres tuvieron un papel fundamental dentro del activismo social. Desde estos grupos, tolerados sin demasiada simpatía por las facciones más conservadoras de la jerarquía eclesial, se fueron construyendo espacios desde los que se comenzó a cuestionar el papel que el franquismo había reservado para la mujer. Los grupos
cristianos de bases es una denominación que quiere, digamos, diferenciar lo que sería la iglesia más institucional o la jerarquía, o en general la iglesia más institucional vinculada, digamos, a las parroquias, de los grupos pues más informales y más ligados a la sociedad, a las comunidades naturales, a los ambientes sociales, etcétera, ¿no? y como menos institucionalizados. Y por otra parte, quiere decir que son grupos comprometidos con los problemas sociales y los problemas del mundo en el que viven, ¿no? Encarnados en ese mundo. El origen, de alguna manera, de la militancia o de la identidad de las mujeres que participan en estos grupos, pues ya a partir de los años 70 sobre todo, tiene mucho que ver con el nacimiento de la especialización de la acción católica, que nace a partir de los años 40 ya bajo el franquismo. Entonces, bueno, los grupos obreros, están la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, tanto en su rama femenina como masculina, y lo mismo con la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, también con rama femenina y también con grupo para hombres. Y bueno, estos grupos van a tener un papel destacado, no solo en el mundo del trabajo, sino también a través de la formación que reciben, de los métodos de formación que de alguna manera rompen con el esquema de la acción católica más tradicional, de alguna manera como que plantan o siembran la semilla, sobre todo en los grupos de mujeres, para iniciar actividades fuera de lo que es el espectro de la iglesia, ¿no? Y entonces empiezan a participar un poco a nivel barrial, haciendo una serie de redes, de lazos, ¿no? Y ahí empiezan un poquito las primeras actividades, primero lo que fueron las asociaciones de cabezas de familia, que fueron las que de alguna manera permitió el régimen, luego también con las asociaciones de vecinos, a veces también muy perseguidas porque servían un poquito como paraguas de muchas reivindicaciones ya de tinte democrático, y bueno, ahí participan las mujeres de estos grupos de especialización obrera, pero también de otros muchos vinculados a la acción católica. Un gran acontecimiento para la cristiandad. Entre el repique de todas las campanas de la ciudad eterna, se abre el Concilio Ecuménico Vaticano II convocado por su Santidad Juan XXIII. 2.692 cardenales, arzobispos, obispos, patriarcas y abades de todo el mundo, a los que se suman 28 observadores en nombre de otras confesiones religiosas y 85 misiones diplomáticas extranjeras, ponen en la Sagrada Reunión el sello de este concilio como organismo divino y vivo de la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta el terremoto que supone dentro de la Iglesia, toda la Iglesia en conjunto, pero también de la Iglesia española, el Concilio Vaticano II, ¿no? Ese intento de la Iglesia de acercarse al discurso evangélico, de compromiso con los pobres, de compromiso con los desfavorecidos, ¿no? Y en ese sentido va a surgir una inquietud importante entre las mujeres católicas y un cuestionamiento cada vez más claro del franquismo. El anuncio de uno nuevo reviste extraordinaria emoción que recuerda a los fieles la época en que los apóstoles se reunieron en torno a San Pedro para tomar en común acuerdos que interesaban a toda la comunidad cristiana. Hay que tener en cuenta que la acción católica en general, también la española, era una acción católica muy separada por sexos. Es decir, había cuatro organizaciones: hombres, mujeres, chicos y chicas. Y esa separación, sobre todo en la juventud, era fundamental, porque estaba el principio fundamental en la moral católica de la castidad. Y por tanto, evitar tentaciones, una educación completamente separada. Y en cambio, estos movimientos juveniles lo que hacen es propiciar el encuentro. Y de hecho, entre el 61 y el 66, 1966, se produce un proceso de acción conjunta, de trabajo conjunto.
que indudablemente pasaba por el respeto y por la igualdad, aunque generaba tensiones, porque los movimientos, las organizaciones juveniles femeninas recelaban de que esa fusión las absorbiera. Hay esta primera generación de mujeres, ¿no?, que están muy, muy en la retaguardia. Esas mujeres durante años reciben una formación muy interesante y van paulatinamente, con el paso del tiempo, participando. También a medida que sus responsabilidades familiares se van disipando, los hijos crecen, también ellas ya en los años 60 pueden llevar una vida mucho más activa en el plano sindical, en el movimiento vecinal y tener otro tipo de implicaciones, ¿no? También se sienten más seguras. Lo que ganan con el tiempo es seguridad de sentir que ellas también pueden participar, deben participar además y que también tienen sus responsabilidades. Estas primeras mujeres también habían abandonado unos estudios a los 10-11 años, se hacen cargo de hermanos menores, a veces vienen del campo, emigran a la ciudad, ¿no?, con todo lo que ese choque implica. Y en los años 70 ya va a haber otra formación. Las tasas de analfabetismo en España también se modifican. Las mujeres en principio tienen un mayor nivel de educación. También poquito a poco, en los años 60, sin que sea una cuestión generalizada, se van incorporando al mundo del trabajo. Y entonces tenemos otra generación distinta. Inicialmente este pensamiento y este análisis de la realidad es lo que luego les va a acercar a otras ideologías como el marxismo, ¿no? Y luego hay otra parte también de experiencias personales y de trayectorias vitales que permiten la organización y la vivencia de una serie de cuestiones que les hace verdaderamente tener esa pertenencia a esa clase. Y luego eso por parte un poco de la Iglesia, siempre viendo un poco cuál es la labor que se hace desde arriba, que no tiene por qué ser siempre asumida en su totalidad, los discursos, los objetivos, por la base, ¿no?, que también tiene una trayectoria también de grises interesante de ver, y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no?, porque muchas veces los discursos no se corresponden con los discursos más tradicionales, sino que ellas mismas desde abajo van erosionando los modelos de género tradicionales al participar en ambientes que antes eran solo masculinos, ¿no? Entonces, ahí hay una labor interesante. La relación a su vez de estas mujeres con otros movimientos sociales es compleja y en ocasiones conflictiva y paradójica, articulándose en torno a su militancia un discurso discontinuo, muchas veces incómodo, tanto para la derecha como para la izquierda, y tan rico en matices como poco investigado. A partir también del año 60, sobre todo, hay una transformación de unas mujeres piadosas, caritativas, etcétera, que es el modelo que se tiene normalmente, a unas mujeres comprometidas en lo social. Son las mujeres de la Acción Católica quien, en contacto con las organizaciones internacionales de mujeres, fundan el movimiento contra el hambre y concretamente fundan Manos Unidas. La ONG, que aún existe, en realidad se funda a partir del año 60-65, en ese periodo, en el ámbito de las mujeres de Acción Católica. Y ellas mismas, Marisalas y Pilar Bellosillo, pues Marisalas crean unos centros de educación popular familiar que son importantísimos, ¿no?, en la educación. Y bueno, entonces todo esto ya ocurre en los años 60 y me parece que la sección femenina en los años 60 estaba en decadencia, pero en fin, de todas maneras no está completamente estudiado, ¿no? Los deseos lógicos del sexo femenino de igualarse socialmente a los hombres son una constante en todos los países. Ante la situación discriminatoria, el Estado español promulgó en las Cortes, el 22 de julio de 1961, la ley que amparaba los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Hubo mujeres, por supuesto, conservadoras, cuyos compromisos temporales, bueno, quedan dentro del marco de la Iglesia, pero otras verdaderamente
tienen unas trayectorias de vida asombrosas y participan en ambientes muy diversos, sufren una evolución y una toma de conciencia muy interesante de estudiar, que yo creo que no la hubieran adquirido si no hubieran participado de estos grupos y hubieran tejido esas redes entre mujeres, muchas veces solidarias. El trasvase ideológico más importante que se detecta en el franquismo tardío se produce sobre todo desde los grupos cristianos de base a una izquierda todavía en la clandestinidad, pero cada vez mejor organizada. Una de las plataformas más activas de la época fue el conocido como Movimiento Democrático de Mujeres, considerado como la primera organización política de mujeres del periodo de la dictadura. El Movimiento Democrático de Mujeres nació en 1965 y fue una apuesta del Partido Comunista. El Partido Comunista, desde la huelgona de 1962, la huelga de Asturias, quería poner en marcha una asociación de mujeres clandestina dentro del país, de la misma manera que la tenía ya organizada en el exilio, ¿no? No fue una tarea fácil, porque había que movilizar a las mujeres en un contexto muy complejo, que era el de la dictadura, y para ello fue necesario la iniciativa de dos mujeres. Es decir, si bien es cierto que el Movimiento Democrático de Mujeres es una iniciativa del partido, este hubiera sido imposible sin el impulso, el trabajo y la dedicación de dos mujeres muy importantes en la historia del movimiento y en la historia del antifranquismo español, que fueron Dulcinea Bellido y Carmen Rodríguez, que fueron las que se pusieron manos a la obra para intentar conectar a los grupos de mujeres de preso que venían durante años trabajando en tareas de solidaridad con otras mujeres militantes del partido y con otras mujeres de los círculos católicos e intentar llevar a cabo esta iniciativa de crear el MDM. La guerra civil y sobre todo el franquismo suponen una ruptura enorme con la tradición feminista que había emergido en la Segunda República. Hay un corte brutal, ¿no? De tal manera que el MDM, diríamos, tiene que empezar prácticamente de cero. La memoria del feminismo republicano prácticamente se había perdido. El franquismo se había dedicado a tratar de borrar esa memoria, como había hecho con la memoria en conjunto de la izquierda, ¿no? Por tanto, es verdad que el Movimiento Democrático de Mujeres nace en esa órbita del marxismo, y es a partir de la relectura de los clásicos del marxismo y del malestar que sintieron estas mujeres en la sociedad, en sus familias y en el propio partido, cuando va a surgir esta necesidad de poner las reivindicaciones de las mujeres sobre la mesa, ¿no? La organización en Madrid de la manifestación de apoyo a los mineros servirá de catalizador para la creación y consolidación del MDM. En el ámbito de las luchas obreras, las mujeres participan de la actividad que se centraliza alrededor del Partido Comunista. Aunque su papel es determinante en el éxito de las acciones del partido, se abre en esta época el debate sobre la especificidad de la lucha feminista dentro del movimiento obrero. La mayoría de ellas estaban organizadas, por lo que yo conozco, en lo que se refiere al Partido Comunista de España, que era el único partido que estaba verdaderamente organizado en esa época, por lo que yo conozco, la mayoría de ellas formaban parte de la lucha clandestina, y no es que se las utilizara, es que formaban parte igual que formaban parte los hombres. Y ellas, eso sí, dentro del partido, igual que en la sociedad, mantenían una lucha y una pelea continua por ocupar su espacio. Quiero decir, por tener un espacio propio. De hecho, esa es la razón por la que nace el Movimiento Democrático de Mujeres, porque nace, digamos, amparado por el Partido Comunista, pero toma entidad propia. Y es un poco ahí, en la lucha un poco clandestina, queriendo organizar a las mujeres, cómo se empieza a caminar hacia un feminismo muy, muy incipiente. Por aquel entonces, los objetivos operativos más urgentes del MDM pasaban por el apoyo a los presos, la lucha por la amnistía y la extensión de su ideario a los barrios a través de las amas de casa y de sus asociaciones,
nacidas a partir de 1967 al amparo del movimiento nacional. El movimiento de amas de casa de entonces, que era, si quieres, al principio tenía un matiz conservador, pero estas amas de casa se empezaban a dar cuenta de la situación que había también con las mujeres con respecto a sus compañeros, a los hombres, ¿no? Que no podían tener los mismos derechos. Yo quiero poner una anécdota, que yo era abogada y fui a un juicio aquí en Vallecas, en el juzgado de Vallecas, con toda una calle, porque reivindicábamos a un propietario que era de ese suelo, y fui con toda la calle, y cuando llegué al juicio, pues el juez me dijo, pero usted no es mujer, hombre bueno, porque la ley de enjuiciamiento entonces hablaba de hombre bueno. Y claro, efectivamente yo era una mujer, y con mucha risita me dijo, ah, pero usted puede estar buena, pero no es un hombre bueno. Y tuvieron que suspender el juicio, hasta que no llegó el procurador. Bueno, pues todo ese tipo de pequeños detalles, las mujeres también se daban cuenta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que reivindicábamos necesidades del barrio, reivindicábamos también los derechos de la mujer. Al mismo tiempo yo creo que la asociación te permitía crear grupos de trabajo para el barrio y grupos de trabajo de formación, dedicado fundamentalmente a las mujeres. A partir del año 72, las asociaciones de amas de casa, con la cobertura del Movimiento Democrático de Mujeres, van a organizar boicots de compra, huelgas de compra, que van a ser muy importantes, sobre todo en Madrid, muy importantes. La más importante se va a dar en el año 75, unos meses antes de la muerte del dictador, y va a llevar a la suspensión durante 3 meses de estas asociaciones y, de alguna manera, el control estricto por parte de los servicios de información de las principales dirigentes de estas asociaciones. Ahí el Movimiento Democrático de Mujeres y las asociaciones de amas de casa van a lograr una visibilidad muy importante que les va a hacer salir en la prensa del momento. Recuerdo ahora mismo que fueron portada en Diario 16, si no recuerdo mal, en el año 73, ¿no? Contextualizar lo que pasó en los años 60 y 70 en Madrid es un tema complejo que sigue requiriendo de investigaciones más profundas. Mujeres, asociadas o no, profesionales y obreras, migrantes o naturales de la villa, se unen en estas décadas alrededor de un deseo común: el cambio de un sistema patriarcal a un sistema democrático y en igualdad. La acertada combinación de la iniciativa privada con la protección oficial permite mantener el ritmo de estas construcciones, que, como demuestra el gráfico, van brotando en todos los lugares donde el terreno fue debidamente dispuesto. De esta forma, se completan las consignas de Franco para la creación de un Gran Madrid. Hay que contextualizar que en la época de los años final, a partir del año 56, a Madrid, igual que a Bilbao, igual que a Barcelona, empezó a llegar mucha gente emigrante, que venían de Andalucía, que venían de Castilla-La Mancha fundamentalmente, huyendo del hambre que había en ese momento en España y huyendo también de lo que significaba la dictadura. Hay que pensar que la represión mayor que hubo en España fue en la década de los 40. Prácticamente hasta el año 46 a mucha gente fue asesinada porque habían estado con la República, que habían estado en contra de la dictadura, y venía mucha gente huyendo del hambre, como he dicho, pero huyendo también de lo que significaba la falta de libertades en sus pueblos. Por eso en muchas calles de estas de Vallecas, de Palomeras y del Pozo del Tío Raimundo, pues hay nombres enteros de pueblos de Andalucía. La calle Martos, pues es el pueblo Martos, que prácticamente vinieron, era la voz que se llamaban, oye, que he llegado a Madrid, que puedo encontrar trabajo de asistenta fundamentalmente, también empezaban a trabajar en la construcción. Entonces hay muchas calles que son de pueblos enteros, de Andalucía fundamentalmente, pero también de Castilla-La Mancha. Yo empecé a venir a la periferia de Madrid, o sea, a Palomeras Bajas, Palomeras Altas, aquí al Pozo del Tío Raimundo, a donde está ahora la organización Movimiento por la Paz, MPDL, a Moratalaz, a Orcasitas. Claro, en aquel momento el único sitio donde te podías reunir era en las iglesias, y por lo tanto había lo que se llamaban sacerdotes obreros. Bueno, pues empecé a hablar con ellos ya cuando acabé la carrera, y empecé a darme cuenta que era importante que hiciéramos también un movimiento asociativo de las necesidades que había en los barrios. Por supuesto, la necesidad principal era la vivienda.
En ese momento también hay que reconocer que en el año 64 quiso el gobierno hacer una especie de apertura y sacaron la ley de prensa, Fraga y Barne, y sacaron una ley que también permitía asociarse. Desde luego no la pensaron para montar asociaciones de vecinos. Pero he aquí que tanto el sacerdote de Palmeras Bajas, Gabriel Rosón, como otras dos personas que había, que eran miembros de la OAC, de un movimiento católico, pensamos que nos podíamos acoger a esa ley para montar una asociación que fuese un poco el amparo legal para que pudiéramos empezar a reunir a los vecinos. Está claro que en los barrios, en aquel momento, las mujeres no teníamos derechos, y por lo tanto las mujeres estaban sometidas a los maridos. Si bien es verdad que en toda esta radio de Madrid, pues las mujeres trabajaban de asistentas en las casas del centro de Madrid, pero no tenían ningún tipo de derechos porque la ley no te lo permitía, no éramos iguales ni mucho menos, sino que al contrario, por supuesto no había ley de divorcio, no había ningún tipo de reivindicaciones, el adulterio estaba condenado más en las mujeres que en los hombres, bueno, y era mayor participación porque las que vivían en el barrio, aunque salieran a trabajar de asistentas, pero las que tenían que trabajar en su casa, atender a los niños, etcétera, pues eran las mujeres y las que más sentían que no hubiera guarderías, las que más sentían que tenían que ir al centro a comprar porque aquí no había ningún tipo de tiendas, etcétera, eran las mujeres. Por lo tanto, en la asociación de vecinos había una gran participación de mujeres. Y luego a nivel de gente que dirigiera, pues también había mujeres, porque yo recuerdo en Alcalá de Henares, que fue una de las asociaciones de vecinos que montamos, pues la que lo llevó fue una mujer, Pilar Lledó, que luego fue delegada de gobierno. Aquí en Palmeras Altas pues había otra dirigente que era una maestra. O sea que no solamente a nivel de participación en la asociación, sino como dirigentes de esas asociaciones había mayor número de mujeres que de hombres. En la década de los 70 destaca el salto cualitativo que da el MDM en cuanto al enfoque de sus acciones, un enfoque que ya contempla las aportaciones específicas de la lucha feminista. En el caso específico de la amnistía, las feministas reclamaban que ésta se extendiera al aborto, la prostitución o el adulterio, considerados como delictivos por una legislación que claramente discriminaba a la mujer. Ellas intentan que el mayor número de mujeres les acompañen en este aprendizaje, en esta aventura feminista, que era una ruptura con la tradición del Partido Comunista. Pero era también una ruptura con la propia cultura política de estas mujeres, porque la aventura feminista del MDM supone impugnar algunos de los mantras, digo yo, de esta cultura política comunista. Supone, de alguna manera, poner encima de la mesa las reivindicaciones femeninas sin renunciar a la lucha sociopolítica y sin renunciar al enfrentamiento con la dictadura. Pero supone de una vez por todas señalar y romper con una idea muy arraigada en la izquierda, que era que primero se hace la revolución y después se lucha por los derechos de las mujeres. Ellas van a intentar hacer compatible las dos cosas, hacer la revolución, luchar contra la dictadura y poner sobre la mesa las reivindicaciones femeninas. ¡Amnistía para la mujer! ¡Amnistía para la mujer! Muchas de estas militantes también participan activamente en las asambleas de mujeres, que proliferan en todo el Estado con una clara vocación feminista. La doble militancia a la que se enfrentan muchas veces estas mujeres termina en la ruptura con la disciplina del partido y su participación activa en la consolidación del movimiento feminista. Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975 se celebraron en Madrid las primeras jornadas por la liberación de la mujer, a las que asistieron unas 500 mujeres de distintos lugares del Estado español. Estas jornadas, en cuya organización participa activamente el MDM, son consideradas como fundacionales en el desarrollo del movimiento feminista estatal. Con la llegada de la democracia, muchas de las reivindicaciones de estos grupos son asumidas por el nuevo orden constitucional.
Los importantes avances en materia de derechos y libertades conducen a la disolución o, en su caso, al replanteamiento de estas organizaciones. Ese fue el caso de muchas asociaciones de vecinos, de la Asociación de Amas de Casa o del propio MDM. Evidentemente, el MDM nunca fue, a partir de 1975, la vanguardia del movimiento feminista a nivel teórico. Pero lo que sí puso el MDM en la transición fue a miles de mujeres dispuestas a movilizarse, a miles de mujeres dispuestas a salir a la calle para reivindicar las grandes campañas del movimiento feminista de esos años. ¿Y qué le debe qué aporta el feminismo al MDM? El feminismo de segunda ola hace que las militantes del MDM tengan de alguna manera que reformular muchas cosas. Para el MDM o para muchas militantes comunistas o que venían de la órbita del mundo católico no fue fácil interiorizar algunas de las ideas del feminismo radical, ¿no? Pero lo que este feminismo radical sí supuso para muchas mujeres del MDM fue un verdadero descubrimiento. Yo intento explicar en mi libro cómo el feminismo fue para estas mujeres, que venían de una cultura política patriarcal, como era la comunista, fue un verdadero viaje, fue un verdadero descubrimiento que cambió sus vidas. Nunca más sus vidas fueron iguales después de entrar en contacto con estas ideas feministas. Por tanto, el feminismo europeo, el feminismo americano, aportó un ingrediente muy importante, no solo al activismo de estas mujeres, sino también a la propia vida de estas mujeres. Hola, estaba presenciando la caída de un símbolo. Bueno, o por lo menos otro intento más por derribarlo. Me refiero al simbolismo que se le ha dado siempre a la mujer en la esfera antropológica. No preguntemos quién le ha dado ese simbolismo, recordemos simplemente que desde siempre, y sabe Dios hasta cuándo, el lenguaje simbólico mujer ha significado principio pasivo de la naturaleza. Aunque viendo esto, nadie lo diría. Tal y como se pone de manifiesto desde el Instituto de la Mujer, creado en 1983, la restauración de la democracia y la proclamación de la igualdad jurídica entre hombre y mujer tristemente no implica una igualdad real, por lo que se hace imprescindible seguir trabajando por alcanzar nuevas cotas en materia de derechos. En el espacio público se está produciendo una construcción de la historia a través de ciertos elementos, como siempre los monumentos o placas conmemorativas, ¿no? Que en definitiva son como elementos que transmiten unas historias basadas en la construcción que dirige el poder, ¿no? Y bueno, pues históricamente también se están ensalzando toda una serie de valores que están vinculados con entornos como la monarquía, el clero, el ejército, ya de por sí son áreas en las que la mujer no ha tenido acceso, ¿no? Y bueno, dentro de esta construcción de la historia, donde claramente siempre hay figuras dominantes, ¿no?, que tienen ese poder de emitir el discurso, la mujer históricamente no ha sido un colectivo, una comunidad que tenga esa presencia fuerte y esa capacidad para poder enunciarse, para poder tener presencia y esa capacidad de también tener una intervención en este discurso. Tan solo en el epígrafe de Mujer del Censo de Asociaciones de la Comunidad de Madrid hay registradas más de 500 organizaciones. Asociaciones de feministas, de mujeres migrantes, de mujeres empresarias, asociaciones de trabajadoras sexuales, de mujeres separadas y divorciadas, de mujeres gitanas, de mujeres maltratadas, asociaciones de mujeres deportistas, cristianas, artistas. Asociaciones a las que habría que sumar ONGs, colectivos, agrupaciones y partidos. La explosión de estos movimientos no son sino el síntoma de la vitalidad de una ciudad en la que las mujeres siguen tejiendo redes en unas calles en las que todavía queda mucho por hacer.
este ha sido nuestro homenaje, el homenaje a todas las mujeres luchadoras, trabajadoras y emprendedoras de esta ciudad de Madrid y de toda su comunidad. Recordamos el nombre por si lo queréis encontrar, también lo seguiremos emitiendo las repeticiones de Cambia Madrid a lo largo de esta semana. Se llama Movimientos Sociales y Mujeres en Madrid, una aproximación histórica de la serie sobre derechos de la mujer y equidad de género elaborada por la Universidad Nacional a Distancia, por la UNED. Así que así lo hemos querido celebrar, pero no os vayáis porque en unos momentos retomamos el Cambia Madrid con la tercera parte del programa dedicado a un libro, como hacemos de costumbre, a un autor que ya está por aquí esperándonos, pero antes nos vamos a publicidad. Sobre todo vamos a querer dar paso a nuestra compañera Miriam, que nos habla sobre el empleo, sobre esos cursos de acreditación laboral en la Comunidad de Madrid. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. Programa patrocinado por... El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús y nos fuimos al mercado. A comprarnos aceitunas. A comprar unas aceitunas. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. Siempre. Claro. A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Queremos un cabezón. Esta residencia para mí ya es mi casa. Ya hemos terminado. Vámonos. Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí. Comunidad de Madrid. Cada domingo, en Canal 33 Madrid, exploración de lugares abandonados. A las 21:45 horas, en Canal 33 Madrid. No te pierdas la cuarta temporada. Próxima estación. Plaza de España. Correspondencia con... Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Metro como un beso que te mueve los huesos. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: que Metro cada día más accesible. Metro es tecnología y modernidad. Porque en Madrid Metro significa conectividad. Y son nuestros usuarios los que hacen que Metro seamos centenarios. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Bueno, pues después de este magnífico documental sobre las mujeres de Madrid y toda su historia, es la parte que vamos a dedicar, la tercera parte normal del programa de Cambia Madrid. En este caso la vamos a dedicar a la literatura. Está con nosotros pues el autor de un interesante libro que tiene un título también poco curioso, se llama Algo más que frases positivas, el libro que Mr. Wonderful no quiere que leas. Su autor está con nosotros, se llama Ángel María Herrera. Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás? Buenas noches, Julio, encantado. Gracias por estar con nosotros esta noche tan especial, como llevamos contando desde el inicio del programa del 8 de marzo. Gracias por estar aquí, lo dicho, y por traernos este libro, que quiero que sucintamente
un poco resumas a los espectadores de qué trata. Que también es un libro muy femenino porque las ilustraciones precisamente las ha hecho Mabel Peláez, que es una ilustradora. Importantísima, claro, este libro tiene mucho, mucho de ilustración y es tan autora como tú, podemos decir. Exactamente, es decir, es un libro hecho por los dos. De hecho, ya hoy no ha podido venir por otras circunstancias. Sí, es verdad que la invitamos, pero no ha podido venir, no está en Madrid. Exactamente, porque no está en Madrid y no ha podido venir por otro tipo de motivos, ¿no? Y fíjate, yo creo que el subtítulo refleja mucho lo que buscamos, ¿no? Es decir, que no te quedes únicamente en frases positivas, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que se quedan eso en las frases bonitas, en rellenar tazas, en poner imanes en la cocina, y lo que este libro te invita es a tomar acción, a de verdad tomar las riendas y transformar tu vida. Estamos hablando de un libro de desarrollo personal, como el título más o menos ya delata, ¿no? Ángel, este libro, como apuntas, quiere plantar cara a ese mundo de frases positivas, de imanes, de tazas que vemos, motivadoras, bonitas, pero que al fin y al cabo no logran llevarnos a la felicidad, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo creo que un día voy a hacer una asociación de los damnificados por el libro del secreto, ¿no? Este libro de tú tienes que visualizar las cosas por la mañana, repítatelas, piensa en positivo y demás, y ya no hagas más. Entonces yo creo que invito a las personas que prueben ese camino que nos cuenten qué tal les va, ¿no? Porque el camino de siempre es la acción. Exactamente, yo digo que no... No solo el pensamiento, que también es importante, ¿no? Claro, es decir, por supuesto que tienes que tener la idea, por supuesto que el lenguaje positivo aporta, es decir, no es un libro que critique ni menosprecie eso, no, es un libro que dice que eso está bien, que es importante, pero luego necesitas acción. De hecho, uno de los capítulos es no hay transformación sin acción, ¿no? Y de hecho, el propio libro lo que te invita es que no solamente lo leas, sino que vayas tomando acción. Es un libro muy práctico, es un libro en el cual vas haciendo ejercicios para cada capítulo, son capítulos más o menos breves, es decir, de 2 o 3 páginas cada uno, o sea que es para que cualquiera lo pueda leer, y tienes que hacer un pequeño ejercicio, es decir, el libro te invita a que continuamente, también en el propio libro, tomes acción. Parece una declaración de intenciones, Ángel, contra lo que llamamos la generación de cristal, o contra lo políticamente correcto, ¿es así? Sí, de hecho, mira, te voy a confesar que el título inicial era ¿por qué tu vida sigue siendo una mierda a pesar de las frases positivas, ¿no? Luego, bueno, hubo ahí algún criterio que nos hizo cambiar el título a última hora. Bueno, era muy explícito, ¿no? Era demasiado claro. Pero es cierto que creo que lo has reflejado estupendamente, ¿no? Creo que la generación de cristal esta que protegemos en una burbuja, ¿no? Y yo, por ejemplo, que tengo también hijos, claro, yo me recuerdo las cosas que me permitían hacer mis padres con la edad que tienen los míos ahora, y dices, uff, pues es que los tendrían que, hoy día los tendrían que denunciar a mis padres, ¿no? Eso de estar en columpios, claro, metálicos. Tienen más libertad. Teníamos más libertad antes. Exactamente. Y podíamos experimentar y probar más cosas. Nos permitían tomar más acción. Pero la sociedad no es más insegura que antes. Lo que sé es que hoy día las personas tienen más sensación de vacío, más sensación de que no consiguen sus objetivos profundos, sus objetivos vitales, y hay mayor nivel de infelicidad, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos las necesidades básicas cubiertas, es decir, la creación de nuestros padres, todo el desarrollo personal ni existía, porque era vamos a comer, vamos trabajar, a... Trabajar, comer, casa, y ya está, mantel. Y suficiente. Pero claro, nuestros hijos, vamos a ser claros, las necesidades básicas las tienen más que cubiertas. Más que cubiertas. ¿No? Entonces, todo el tema de trabajar por conseguir sus objetivos, sus resultados y demás, pues, y dotar a su vida de propósito, es lo que les falta. Entonces, son ellos los que tienen que tomar acción. Y esa para mí es la clave y es lo que justamente el libro busca. Pero podemos entrar en contradicción. Yo lo he pensado cuando he hojeado el libro. Que repetimos, se llama Algo más que frases positivas, el libro que Mr. Wonderful no quiere que leas. Ojeándolo, he llegado a la conclusión de que si rechazamos las frases positivas y al final el libro son frases, ¿cuál es la metodología para no entrar en contradicción? ¿Qué aporta este libro además de las frases, Ángel? Mira, justamente lo que aporta este libro, y además no voy a hacer muchos spoilers porque lo que busco es que la gente tome acción, compre el libro y sobre todo lo aplique. Sobre todo le ayude. Le ayude. Es lo más importante. Entonces, lo que busca este libro precisamente es que tiene una metodología
que capítulo a capítulo te va forzando a que tú también tomes acción. Es decir, que las personas que quieran cambiar su vida, ¿vale? No se trata de que dejen las frases positivas de lado, no, para nada. Se trata de lo uno y lo otro, porque a veces nos quedamos solamente con lo uno, ¿no? Y para conseguir resultados, para conseguir verdaderas transformaciones, por supuesto, lenguaje positivo, frases positivas, motivación, pero a su vez también tienes que hacer ejercicios, tomar acción y aplicar todo lo que estás aprendiendo. Enséñanos, por ejemplo, ese workbook que te decía antes de la entrevista, esos ejercicios que expones en el libro, un poco para que los espectadores se hagan una idea, ¿no? Pues mira, a ver que lo vemos por aquí. Es un libro. Muéstralo que... a esa cámara, por favor. Vale. Es un libro que, como te digo, son. Está volando. Ahí, ahí, aquella cámara. Ejercicios. Vale. Sí. Como cualquier capítulo del libro, tiene pues un par de páginas de texto. Y luego toda la estructura del libro es exactamente la misma, ¿no? Es decir, al final del capítulo, pues tienes las reflexiones, los ejercicios y una ilustración que siempre te ayuda. Por ejemplo, vamos a coger, hay uno que voy a contar esta historia porque justamente fue lo que me hizo elegir a Mabel como ilustradora, ¿vale? Que es la ilustración que yo vi y dije, mira, esta es la chica que yo quiero para este libro. Porque, ¿no?, fue una de esas tantas personas que has ayudado, ¿no, Ángel? Exactamente. Ella se apuntó a uno de mis retos de descubrir propósito y es esta de mea culpa. Mea culpa. Mea culpa, ¿no? Entonces, yo cuando vi esta ilustración dije, mira, esta capta perfectamente el concepto, ¿no? Entonces, es un capítulo que en este caso habla de que si quieres tener una vida más ligera, con sentido y más feliz, tienes que empezar a eliminar la culpa de tu vida, ¿no? Entonces, este juego de palabras que hace Mabel, la verdad es que la ilustración es una maravilla. Yo creo que el libro, simplemente por las ilustraciones, merece la pena tenerlo, porque son súper inspiradoras cada una de ellas. Entonces, te combina frases con conceptos y la verdad es que aporta muchísimo valor. Los títulos lo dicen todo, Ángel. Vamos a leer algunos y si quieres me haces un pequeño apunte de cada uno. No molas tanto como crees, ni los demás tampoco. Yo creo que vivimos en una sociedad muy condicionada por las redes sociales, ¿no? Es decir, en el sentido de que tenemos que rápidamente destacar. Y el otro día vi una situación que a mí me gustó mucho, que era una manzana, ¿no?, que era como de cara hacia afuera, hacia la foto, estaba la parte bonita, pero la parte trasera estaba podrido, ¿no? Otra frase, otro título. No solo eres una naranja completa, sino perfecta. Sí, yo creo que nos han vendido lo de las medias naranjas, ¿no? Y a ver, que ¿no? tenemos que encajar. Emparejar. Y ya venimos de serie completas, ¿no? Y cada naranja en sí es perfecta. Es decir, las naranjas de forma natural ya tienen todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, para mí los títulos creo que también aportan mucho valor. No sigas tu pasión. Esto que... Te cuento. Desmotivas totalmente a la gente que tiene Te pasión. Cuento. Los que estéis en Instagram, supongo que habréis visto estos de... Yo no estoy. No estás, pero mucha gente, los que estén, sí, seguro que han visto esto de monetiza tu pasión, vive tu pasión, sigue tu pasión. Diccionario, RAE, pasión. Del latín, pasio, sufrimiento, lo contrario a la acción. Estado pasivo del sujeto. Todos hemos visto los culebrones de Venezuela. Totalmente. Y sabemos cómo acaba. ¿Qué es lo que yo te invito? A que sigas lo que amas, que es totalmente distinto. La pasión te va a llevar... Y oye, no digo que no haya que tener pasión en la vida, que yo soy del Atleti, o sea que pasión... Tú tienes mucha pasión, pero además, otro capítulo, no vas a lograr todo lo que te propongas. Claro. Eso parece muy realista. Claro, porque... Empezando por ahí. Si no, va a generar mucha frustración. Diciendo, no, yo es que con visualizar todos mis objetivos... En enero, en septiembre, que tengamos claro que no vamos a lograr todo aquello que nos hemos propuesto para hacer este nuevo año. Exactamente. Yo creo que la gente empieza a entender que tienes que aplicar cosas realistas, medibles, que tomes acción, y que algunas se van a quedar por el camino, a mí por lo menos me relaja mucho. Creer es crear, lo que decías antes, la acción, pero le sumo otro capítulo, como vivas sin miedo, te vas a morir pronto. Es decir, acción, pero un poco retraído, con cabeza. Con cabeza, porque a ver... Todo con cabeza. Exactamente. Igual que el periodismo, con cabeza. Si nos ha vendido mucho este, no hay que tener miedo, no miedo. Bueno, a ver, el miedo es una herramienta que nos vale para no cruzar la calle que nos atropelle un coche, ¿no? Entonces yo creo que en todo lo que invita al libro también es a tener mucha cabeza, ¿no? Y hacer las cosas con... Que en ese sentido común que a veces no tenemos. Automotivarte es complicado, mejor con amigos.
Esto claro. Parece una invitación a los bares. Esto es como aquel capítulo de... ¿Cómo era aquello de la bruja avería, ¿no? Tú solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Al final, vamos a ser claros. Tú 1 de enero te pones tus objetivos de año nuevo. Y dices, este año me voy a apuntar a inglés, al gimnasio y a 100.000 cosas. ¿Cuál es la probabilidad que consigas eso tú solo? Muy poco. Si tú te acompañas de, pues mira, para... Le doy al gimnasio, voy a ir con 3 amigos y después me tomo la cerveza en el bar. Para apuntar inglés, pues mira, voy a hacer esto, que voy a tener un profesor que todos los días... Siempre con motivadores, amigos motivadores, eso sí. Motivadores. Si vas tirando, estás tirando la vida. Esta expresión, voy tirando. Tú, Julio... ¿Qué tal? Bien, bueno. Cuando preguntas a alguien por la mañana, ¿qué te suele decir? ¿Qué tal? O con alguien que no ves, ¿qué tal? Bien, bien, tirando. Mira, ¿tú sabes lo que dice mi amigo Víctor Coopers? Dice, entre fenomenal y espectacular. Claro, es que eso te cambia la energía totalmente del día, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro lenguaje también vamos a encontrar mucha energía. Déjate de frasecitas y haz la cama. Otra, hazlo, acción, que te van a criticar igualmente. Vale, yo creo que el que quede paralizado por, oye, no sé si hacer esto, le gustaría a estas personas, mira, te garantizo que hagas lo que hagas, de absolutamente el qué, hay gente que le va a gustar y gente que no. O sea, que tú... ponte ahí a tomar acción. De hecho, la ilustración de esta sí que me acuerdo, porque es un paraguas, ¿no? Y está como un montón de dislike, y tú ponte el paraguas y dices, si tú sientes que algo lo tienes que hacer, tira para adelante. La felicidad está sobrevalorada. Tú no puedes vivir feliz constantemente. Tú imagínate este cuento de un príncipe que nació feliz, se desarrolló feliz, se casó con una princesa feliz, fueron felices y se murieron felices. Yo no sé tú, Julio, pero a mí me parece el cuento más aburrido de la historia. Hay que tener momentos... El último título, El peligro del tonto motivado. Esto lo hemos escuchado mucho. Sí, eso... A ver, se nos ha vendido que hay que estar motivado, que hay que estar motivado. Pero coño, si tú no estás para hacer una cosa, la motivación no te va a ayudar ni te va a dar el conocimiento para que la apliques. Bueno, Ángel, ha sido todo un repaso, solo quería preguntarte un par de cosillas más. La primera, has ayudado a muchas personas, a pesar de que según el último informe de Gallup, la sensación de infidelidad, como comentabas antes, ha ido creciendo, no sabemos muy bien por qué, porque es verdad que cada vez somos, pues tenemos más, más esperanza de vida, más posibilidad de acceso a herramientas, a medios de comunicación, pero es así. Para esas personas que ayudas, ¿es más importante un libro, un psicólogo, un coach, un amigo, como decías antes? ¿Qué recomiendas? Para mí, cada caso es específico, pero sí, en general. Para mí, lo que recomiendo siempre es un mentor. Y un mentor puede ser todas las cosas que has dicho antes, ¿vale? Mentor. Un mentor que es alguien que ya ha recorrido un camino y que te enseña a transitarlo. ¿Por qué recomiendo esto? Porque hacer las cosas desde tu propia experiencia es absolutamente diferencial. Bueno, hemos hablado del libro, volvemos a repetirlo, algo más que frases positivas, el libro que Mr. Wonderful no quiere que leas, pero no hemos hablado de su autor, él ha comentado todo, pero no sabemos mucho de ti, Ángel, ¿a qué te dedicas? ¿Has tenido un montón de premios? Cuéntanos. Pues mira, yo diría de forma resumida que soy emprendedor, ¿no? Porque... Sí. Lo que me gusta es montar proyectos, he tenido la suerte de montar algunos proyectos que son muy reconocidos internacionalmente, desde Bubok, que es la plataforma líder de autopublicación de libros. En la que publicas este libro. Sí, este libro sí lo he publicado en Bubok, porque me hacía mucha ilusión, también he publicado libros desde Planeta y otras editoriales, pero este, que era como una vuelta a los orígenes, ¿no? Y un montón de cosas, y también una forma de demostrar que yo tomo acción con mi propio libro. Ha sido uno de mis proyectos y actualmente la estoy ya más en el lado de mentor, ¿no? De ayudar a otros a que saquen adelante sus proyectos, a que descubran su propósito. Antes decías que la gente es muy infeliz. ¿Por qué? Porque no han conectado con su propósito, con lo que han venido a hacer verdaderamente a este mundo. Y para encontrarlo necesitamos un mentor y un primer paso es leer este libro. Algo más que frases positivas, el libro de Mr. Wonderful no quiere que leas. ¿Dónde lo podemos encontrar, Ángel? Pues lo podemos encontrar en las principales librerías, por supuesto, la web de Bubok y también, por ejemplo, en Amazon, por decir alguno de los sitios, prácticamente en cualquier librería. Bueno, pues cerramos esta parte de entrevistas y solo te pido una última frase motivadora de desarrollo personal que comentabas antes. Pues mira, la última frase que te voy a compartir, que viene en parte del contenido del libro, es que no se trata únicamente de leer, no se trata únicamente de tener ese buenismo y esas buenas intenciones, sino que se trata de dar un primer paso. Cuando tú das el primer paso,
el puente y el camino suele aparecer. Eso que yo invito a todas las personas que sientan esa necesidad de empezar a transformar sus vidas, de tener esa vida que desean, esa vida que amen, a que den un primer paso. Pues muchísimas gracias, Ángel María Herrero, por estar aquí. Te seguiremos, porque no es tu primer libro ni será tu último libro. Y supongo que en Premios Emprendedores también conseguirás algún otro. Gracias por estar aquí esta noche. Un placer, Julio, y gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Y con Ángel despedimos este Cambia Madrid tan especial 8M, Día de las Mujeres de 2023, y os conminamos a que dentro de 7 días, en esta ocasión en un formato normal, tradicional, volvamos a sintonizar con Cambia Madrid, con muchas más entrevistas, análisis, actualidad, debate sobre Madrid y sus municipios, aquí en Canal 33. Programa patrocinado por... El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús y nos fuimos al mercado a comprar unas aceitunas. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. Siempre. Claro. A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Tenemos un cabezón. Esta residencia para mí ya es mi casa. Ya hemos terminado. Vámonos. Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí. Comunidad de Madrid.